Hola, soy Federica, bienvenido a Totem. Estamos en Toronto hasta el 9 de octubre. Ven a este espectáculo, es muy fantástico. Totem traces the journey of the human species from its amphibian state to its desire to fly. So at the beginning of the show, we have the little frogs, and at the end, it's the cosmonaut that want to go in space. So it's the total evolution of the species. Right now, we are in the artistic tent. It's the working space of the artists, basically, where they train, warm up, and get ready for the show. We have been setting up our totem village for the last week because we travel with everything that you see here. It really feels like home everywhere we go because everything is set up at the same place. We found Massimo and Denise, who both speak Spanish, and we talked a little bit about their act. ¿Qué es lo que ustedes quieren transmitir? Tonta significa vida. Así que la vida la encuentras en el amor, en la pasión, en la fuerza, en las parejas, en todo lo que es vida. Y el director artístico lo que buscaba eran, nos ha encontrado nosotros latinos, era porque somos como un fuego. Como todos los latinos tenemos más fuego que los demás y es en un sitio, estamos en una proyección que está en las montañas con nieve, cascadas congeladas y eso, y nosotros estamos en el medio y somos como el fuego entre tanto frío. ¿Cómo llegar hasta el espectáculo más grande del mundo? A la forma artística en escenario, en entretenimiento, que representa nuestra generación. Yo creo que siempre hay que ser sí mismo y creer en lo que uno es. Nosotros siempre hemos querido dar la forma de nuestro acto con mucha pasión y mucho amor y mucho como de verdad somos nosotros. Y eso ha llegado al público, ha llegado a la gente y ha llegado hasta aquí, a donde estamos. Cuando nosotros entrevistamos, se puede sentir no solamente el calor, sino que también la energía. Y ustedes la transmiten. Esta energía que tú decías antes, tú das mucho a ellos, pero ellos cuando te das mucho a ti, te puede hacer 200 funciones a la semana, ¿no? Pero si te gusta, tiene que mostrarlo en toda tu expresión. Es seguro que te va a gustar porque es un buen show, esto sí. A Memo Herrera, Hispanos en Canadá.